¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, buenos días, no buenas tardes a todos los que se van conectando a este nuevo live, este nuevo en vivo, donde vamos a estar con el director de la oficina de Chile, con Gabriel, que vamos a estar hablando principalmente del tema de los impuestos, que es una pregunta bastante recurrente, ¿ya? Si las ganancias del trading pagan, si tienen que tributar, si es como cómo se hace en el global complementario o no se hace. ¿Qué opina la o cuál es la definición que tiene la Comisión de Mercado Financiero sobre los derivados financieros, que son los instrumentos financieros que ustedes operan con nosotros? Así que aprovechen a Gabriel. Gabriel lleva mucho tiempo en los mercados financieros, ha trabajado en varios brokers de inversión también. Así que aprovechen la experiencia de él. Yo acá solamente voy a estar ayudando y traspasando las preguntas que ustedes vayan haciendo. Así que aprovechen de aclarar todas sus dudas también con los temas de cómo abrir la cuenta, el tema de las transferencias, cuáles más les conviene según el tipo de banco que tengan. Así que vamos a ver si se conectó Gabriel para que le demos el pase. Veamos acá las solicitudes. Por acá está Gabriel. Esperamos que se conectan. Para los que se conectan por primera vez y no me conocen, yo soy Carlos Quesada, soy analista senior de Libertex. Quizás la mayoría me conoce por los trading en vivo que hacemos regularmente todos los días a las 10 de la mañana. ¿Qué tal, señor Peña y Lira? ¿Qué tal, Carlangas? ¿Cómo va todo? Todo bien por acá, estresado en el cajón. Bien. Así te veo. Yo estresado acá entre cuatro paredes, pero bueno, vía de trader. Así es la vida de trader. Unos son gerentes, otros somos traders. Me escucháis bien, ¿verdad? Sí, súper bien. ¿Y tú? Dale, acá sí te escucho perfecto. Ya, más escucho el sonido del río, pero bacán. Mejor todavía. Dale. Hoy, ya como les decía, lo que vamos a hablar hoy día principalmente el tema de impuestos, pero todo lo relacionado al tema bancario, el tema de transferencia, el tema de retiro, que hay muchas dudas respecto a eso. Entonces, partamos hablando primero para la Comisión de Mercado Financiero, ¿qué son los contratos por diferencia? ¿Qué son lo que los clientes operan con nosotros? Esta es una pregunta recurrente que yo creo que pues, todas las cosas tú puedes afirmar, ya que te la hacen siempre. ¿Qué son los CFD? Los CFD son contratos por diferencia. Ya no es muy distinto a, por ejemplo, lo que fue el primer contrato de Messi en el Barcelona. Cuenta la historia de que están en el restaurante del club, ya, y llega uno del presidente o el dueño, lo ve como promesa, agarra una servilleta, un lápiz, tú. Ahí está tu contrato por el Barça, firmado. Ya, ese fue el primer contrato de Messi, prácticamente algo que se convirtió en la legalidad posteriormente, pero en su momento parecía ser prácticamente un chiste, una promesa en la palabra. Los CFD son contratos por diferencia. Ya, del inglés contract for difference. Y cuando tú estás invirtiendo en un CFD, Carlos, queridos televidentes, tú no estás comprando la acción real, ya tú estás invirtiendo en un derivado que se comporta y replica el precio de mercado como tal y cual como es en la bolsa. ¿Ya? Eso no es súper importante, Gabriel, disculpa que te interrumpa, porque de hecho tengo varios clientes acá y cuando trabajaba en el broker también, que llevan mucho tiempo operando y no saben lo que están operando en la plataforma. Entonces yo creo que lo primero es que tengan claro cuáles son los productos, cuál es el producto financiero que nosotros ofrecemos, y cuando están comprando oro, cuando están comprando S&P, acciones, qué productos financieros están operando en sus plataformas. Creo que ese es el punto súper importante que quede claro. Así como todo el día en el trading en vivo mencionaba un poco el rally ya consecutivo del petróleo, a todos aquellos que realizaron operaciones en la mañana, si están esperando que les llegue a la casa los barriles de petróleo, eso no va a pasar. Ya sería una locura. Imagínate que estuviese yo acá atrás con lleno de barriles de petróleo. No existe. Ya, lo que nosotros estamos haciendo es algo mucho más inteligente, que usando las plataformas tecnológicas de hoy en día, para que en vez de comprar el barril de petróleo, ¿qué voy a hacer yo con ese barril de petróleo? Eso es lo que me interesa finalmente. Es la potencialidad de ganancia que puedo tener yo con invertir en un cierto instrumento financiero, en este caso un barril. Yo no espero que me llegue el barril a la casa para convertir el 60% en plástico, el 20% en combustible y el resto en otros materiales. Ya, lo que yo quiero es, si un instrumento está subiendo, es comprar barato y vender caro. Ya, los productos por diferencia es un compromiso que el cliente, o el broker en este caso, asume con el cliente
de que le va a otorgar instrumentos financieros, ya que se comporta tal y cual es cotizado en las distintas bolsas del mundo, y el compromiso es de liquidar el instrumento al momento del cierre, ya en caso de ganancia, porque, señor cliente, aquí está tu ganancia, finalmente es plata que cambia de manos de otra persona que hizo la operación contraria, y en caso contrario, que sabe el cliente, pum, le tiene que pasar el dinero que perdió, porque se lo tiene que pasar a la persona que lo ganó. Claro. Ya, pero es eso, o sea, no es un barril de petróleo, es un compromiso. Es un compromiso de pago al alza, a la baja, en ganancia o pérdida con otra persona haciendo la operación contraria. Dale, es súper importante eso para algunos. Yo sé que están haciendo trading, que llevan tu tiempo. Puede sonar súper básico, pero no sé, si lo vemos un porcentaje, yo creo que un 15-20% de los clientes no tienen claro, y quizá un poco más, realmente lo que están operando. Entonces, es súper importante que tengan claro eso. Oye, por acá hacían ya una pregunta directa, Mauricio. Si bien no compramos directamente, por el efecto de comprar y vender, obtenemos ganancia, más o menos lo que tú estabas explicando tú. Es un ingreso, no es necesario declararlo. Qué buena pregunta, Mauricio. Si tú compras hoy en día Bitcoin, ya por ejemplo usas el exchange XCoex, uno de los más grandes del mundo, vas y compras Bitcoin con tu tarjeta de crédito. Ya, luego llegas, esperaste un par de semanas, el Bitcoin sube de 29.000 a 40.000, dices, ¿sabéis qué? Buenísimo. Quiero sacar estos Bitcoin y pasarlos a pesos chilenos, ¿para qué? Para gastármelo. Entonces vas, qué sé yo, acá en Santiago, en Providencia, en algunas partes de algunos cajeros de crédito, que tú metes tu cuenta de Bitcoin y sacas plata en efectivo. Vas y sacas la plata. ¿Tú estás pagando impuestos? No, ¿verdad? Si tú vas a un exchange local, ya alguno de los dos principales que hay a nivel nacional en Chile, y tú les vendes tus Bitcoin, ya, y te dicen, ok, te vendo dos Bitcoin y por favor transfírmelo en pesos chilenos a esta cuenta corriente, asumes el tipo de cambio de ellos, te llega esa plata. ¿Tú estás pagando impuestos por eso? No. ¿Por qué? Porque es un activo digital. Es un activo OTC que está fuera del sistema bancario y que no está definido en ninguna parte de la ley chilena. Ya exactamente más, lo mismo sucede con los CFD. Los CFD no están ni siquiera definidos como término de la legislación chilena. Ya, por lo tanto, no están regulados. Su cardón por diferencia es considerado algo muy parecido al Bitcoin en el punto de vista de la autoridad competente en Chile. Y por lo tanto, por más que tu broker o tú mismo declares ya tu utilidad o pérdida anual, mensual, al sistema de impuestos internos, la verdad es que ellos no tienen mucho que hacer con eso, más allá de darte las gracias por la transparencia, pero van a agarrar tu papelito, lo van a mirar, lo dices, ahí es que la verdad es que esto no hacerlo bien, no lo entiendo. Y lo vas a pagar impuesto. Ya es bueno que lo haga. Yo siempre recomiendo a las personas, es que claro, declara. ¿Por qué vas a andar escondiendo ganancias? Pero esto la verdad es que no es una inversión nacional o internacional. No son inversiones, son contratos por diferencia, son compromisos, ya son acuerdos de plataformas tecnológicas para liquidar una operación a. Eso es todo. Vale. Yo creo que hay que hacer ahí una diferencia súper importante. No porque no estén dentro de la Comisión de Mercado Financiero, quiere decir que son instrumentos ilegales. ¿El Bitcoin es ilegal? ¿Cómo? ¿Bitcoin es, te parece un instrumento legal? El Bitcoin se me parece legal. ¿O O sea, me ilegal? interesa, a mí me interesa lo que me dé plata. Exactamente. Para eso existen estos mercados y este tipo de empresas. Finalmente, lo que yo quiero no es, en el caso de un CFD, por ejemplo, a mí me interesa Tesla. Ya, yo no quiero estar participando en las reuniones de toma de decisiones a fin de año, ya de cuál va a ser el futuro de la compañía. Lo único que quiero es capitalizar un poco una utilidad en base a comprar una acción que está con una proyección de resultado enorme. Ya, creo que me interesa las lucas. Ya, ¿cómo hago para obtener esa acción? O me dedico 2, 3 meses a pasar por un corredor tradicional que me consiga la acción al precio que estoy dispuesto a pagar en el momento que estoy dispuesto a comprarla, o pierdo la oportunidad. ¿Ya? Y en el momento que la quiera vender, ¿cuánto me podrán venderla? 1 o 2 meses, ya, y de nuevo me cobra una comisión gigante por la gestión. Entonces, el día hoy en día estamos en un momento tecnológico que la gracia es que los avances van a permitir tomar decisiones instantáneas. Ya, una decisión hoy día en la mañana en vivo es una buena decisión, Carlos, que a las 12 del día ya está obsoleta. Si no puedes conseguir esa acción, ya si te toma 1 o 2 semanas, 1 mes conseguir esa acción, ¿es una buena oportunidad de inversión? No. Oye, pueden ir preguntando ahí todos los que están viendo este en vivo todas las dudas que tengan. Yo por mientras te voy preguntando.
¿Cuál es la diferencia? Dale. LibreTex es un broker que está en más de 20 países. Por lo tanto, los clientes cuando transfieren dinero a nosotros, no transfieren a un banco en Chile, sino que transfieren a nuestra central que está afuera, a un banco internacional. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia de tener una cuenta con un broker local? Por ejemplo, si yo abriera una cuenta de inversión con un broker que tiene cuenta acá en un banco en Chile, ese cliente, ese trader, ¿tendría que declarar esos impuestos por hacer una transferencia a un banco local? ¿O tampoco lo No. tendría que hacer? No, no tiene, pero puede declararlos, lo cual no implica que vaya a pagar impuestos por aquello. ¿Ya cuál es la diferencia entre un broker local con cuentas locales y un broker internacional regulado como LibreTex? Es la seguridad. Ya tú tendrías tu plata guardada en tu colchón y que entre un ladrón y te la robe, o prefieres tener una cuenta corriente. Hace un tiempo, al 2015, cuando se crearon todos estos escándalos de las piramidales, ¿cierto? Ya lo que es Claro. conocido, Pelado Garay, Chang. ¿Qué pasó? Los bancos que tenían alojados los dineros de compañías estafadoras, lo primero que hicieron fue clausurar las cuentas bancarias de las empresas. Eso puso en riesgo el capital de los clientes. Ya, hoy en día sigue siendo un mercado no regulado en Chile, sigue siendo un mercado que no está siquiera definido en sus terminologías en la legislación chilena. ¿Y eso qué provoca? Provoca que eso el día de mañana volverá a pasar sí o sí. Estamos en Latinoamérica, estamos en Chile. Se ha repetido constantemente en Colombia, se ha repetido constantemente en Ecuador, en México, ¿qué va a pasar de nuevo? Cuando vuelva a pasar, ¿los bancos se van a hacer los locos de nuevo o van a permitir que las empresas liquiden a sus clientes con el dinero que está alojado acá en Chile? La vez pasada fue así, de la noche a la mañana, ¡pum!, cerraba cuentas bancarias de un broker, saque la plata por medio de vale vista, cheque, liquida a sus clientes y ahí ya verá cada quien verá qué hace. Eso va a volver a pasar. Ya alguna de las exigencias de los departamentos de cumplimiento hoy en día, para tener un poco más de confianza en los brokers locales, ha sido, por ejemplo, que el broker reporta al sistema de impuestos internos las operaciones de clientes en cuanto a ganancias y pérdidas. Como, por ejemplo, que estén autorregulados por un ente privado, ya que simplemente valide un tema de confianza de aquellos brokers por el sistema bancario. Pero el día de mañana, así como Santander estuvo a punto de perder incluso su RUT, ya porque alojaba casi el 80% de los dineros de fraude cometidos por, bueno, Pelado Garay y otros. El día de mañana, cuando pase, porque va a pasar, todos aquellos clientes que tienen su dinero alojado en Chile, estimado, su dinero está en riesgo. Usted tiene una alta posibilidad de perder su plata. Ya, es tener la plata bajo el colchón. Cuando está tu dinero afuera, en un territorio regulado, en manos de una empresa que tiene bipartición de cuentas alojadas en un lugar seguro, con un ente que está al que hay que reportarle todos los meses, contable, reportes de contabilidad. Ahí está la plata protegida y está de tu disposición. Ya es cosa de pedirla de vuelta. Acá en Chile está bajo peligro. Ya esa es la diferencia para mí principal de eso. Ya quizás es muy cómodo hacer una transferencia de banco a banco. Bacán. Es instantánea, tengo mi plata y puedo operar al momento, sí. Pero cuidado. Ya, mucho cuidado con eso. El dinero está en riesgo. Súper, súper claro. Oye, ahí, a ver, ¿qué pasa con nuestros clientes que no quieren preguntar a los clientes? Yo te sigo preguntando entonces. Ya estoy leyendo un par de conocidos también que Entonces bacán ahí que estaba. aporten. Sobre nuestras regulaciones, ¿cuáles son las regulaciones que tenemos afuera? Preguntan. La principal con la que opera el broker, donde está establecida la mesa de operaciones, es en la CISEC de Chipre. Ya está bajo la norma de la MiFID II europea, ya con las regulaciones, y en este momento se ha convertido un poco en el caballito de batalla a nivel internacional. Ya todo el mundo va a decir, y estoy leyendo la siguiente pregunta, ya, ¿y por qué no la FCA? No es negocio para ningún trader estar en la Claro. FCA. Ya no es negocio para el trader, no es negocio para el broker. El que está con la FCA, bacán. Apalancamiento restringido a 20, ya no podéis operar más de cierto capital, te piden licencia de trader, que en Europa por lo menos en España te cuesta $40.000 conseguirla incluso de 6 meses, que es más caro todavía. Un montón de papeleo para hacer cuenta, un montón de papeleo para meter plata, para sacar tu plata, de dónde sacas la plata, si quieres que todo, que manden los informes financieros de esa persona, manden una nota asegurando y acreditando que se lo está prestando usted con los fines de invertirlos acá. No es negocio para nadie. Ya, no, no es, no, por, y tampoco es que sea más seguro para el cliente o le garantice, por ejemplo, en caso de quiebra, la devolución de su dinero, porque todas las regulaciones pasan. Ya la FCA no es negocio para nadie. CISEC es el presente, CISEC es el futuro y CISEC en este momento es el caballito de batalla de la mayoría de los clientes internacionales.
Súper. Claudio, buen día. Libertex, ¿se puede operar índices y criptomonedas? Así es, tenemos más de 300 instrumentos financieros, acciones, commodities, índices, criptodivisas. 45 criptos tenemos. Yo creo que ahí podría profundizar, saliéndose un poco el tema, pero profundizar un tema en nuestro proveedor de liquidez para criptodivisas, ya que varios brokers han estado bastante complicados ahora con la volatilidad que hay en el mercado. Y nosotros por nuestro proveedor hemos andado bastante, bastante bien con todas las posiciones. Te voy a explicar un poco quién sustenta esas operaciones. La liquidez. La liquidez, eso. La liquidez de los proveedores de liquidez son que tienen a nivel mundial. No es lo mismo participar con los cinco grandes a estar con. Que de repente incluso la liquidez de los productos. Ahora no te escucho nada, Gabriel. Parece que te pusiste los audífonos. Sí, se desconectó. Ahora sí. ¿Ahí sí? Dale, habla. Sí, ahora sí. Ya. Además de la liquidez. Bueno, Libertex pertenece a un holding, ya que dentro de sus aristas de negocios tiene un broker dedicado a criptodivisas, tiene un agente dedicado a criptodivisas y tiene lo que vendría siendo la Bloomberg. No, de nuevo se te fue el audio, no sé qué pasó, Gabriel. No sé si el problema es internet o el micrófono, porque antes estaba perfecto. ¿Ahí? Dale, a ver, habla nomás. Aló, 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 aló. Ahora sí. Ya. No sé qué lo que te decía, Libertex es parte de un holding que tiene bastante que decir y aportar en cuanto a las criptodivisas. Tenemos un broker dedicado a criptodivisas hermanos, que se llama de la Lazio, Italia. Tenemos la que vendría siendo la Bloomberg de las criptos, que tiene cripto en los tres portales más grandes a nivel mundial. Y tenemos un exchange, ya que es XQX, junto a proveedores de liquidez de Peruno. Ya eso nos da la estabilidad en cuanto a liquidez y plataforma, para que cualquier cliente asegure que su ejecución va a ser instantánea en un promedio de 0.3 milisegundos, tanto en apertura y cierre, sin requote y sin ningún problema entre medio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando estamos en el boom de las criptos, ya viviendo una era digital, tenemos un rally importante en Bitcoin, tenemos algunas noticias importantes respecto del Ripple, tenemos alguna que otra cripto interesante por ahí, Cardano, Stellar, que están también entretenidas para operar. Resulta que tú, ¿qué quieres? Que tú quieres asegurar tu trade. Ya tú quieres que tu inversión se ejecute, tú quieres tener tu potencialidad de subida o bajada según tu predicción y que cerrarla en el precio que destinaste de cierre. Pues cuando se cae alguno de esos procesos, ¿qué pasa? Estás perdiendo plata. Y ahí vas a perder plata. En ese sentido, tú tienes que asegurarte. En este momento, gracias al holding, que presenta líder. De nuevo, está con problemas. Y oye, si desconecta el micrófono, está con micrófono, ¿cierto? Si desconecta y te queda solamente con el audio del teléfono, que se entrecorta. ¿Qué tal ahí? Ahí te escucho bien, parece. A ver, dale. Ya. Un poco lo que decía de... Sí, está bien. Tienes que asegurar tu trading, tienes que sustentar tus operaciones al precio de apertura y precio de cierre. El cierre tiene que ser una garantía. Ya no puede haber requote, no puede haber intermitencia y Libertex en este momento a nivel nacional es la única que te puede asegurar eso. Ya, si quieres operar y estar rentable, ok, basta con que seas un trader y elijas un broker. Si quieres hablar de cripto, somos los mejores. Punto. Súper. Oye, otra pregunta que salía por acá era el tema de los bonos. Ya nosotros tenemos dos tipos de bonos. Dejaba buscarla acá, pero decía que no tenía claro cómo funcionaban los bonos. Que también es una pregunta. Jorge Campos, ahí la encontré. Buenos días. ¿Cómo funciona el bono de Libertex? Porque a veces me quita dinero real cuando hace el reajuste automático. Entonces, claro, un tema ahí, explícalo. Claro. Que tenemos dos tipos de bonos. Ahí esto no. Bueno, disculpen por el audio, son unos Galaxy Buds, no son piratas, creo, pero me anduvieron medio cagando con la moto, me pongo el audífono, me pongo el casco y parece que sobre todo uno estuvo medio muriendo, así que sorry por el tema del audio. Ahora sí, ya, bacán. El tema de los bonos, hay un bono que es el clásico bono de la industria, que es el cashback. Ya básicamente tú metes plata y tú puedes recuperar parte de esa plata autopagándola, ya o financiándola, con lo que vas pagando de comisión. Entonces, supongamos, yo meto $5,000 ya para operar cripto, ya siguiendo los análisis de Carlos Quesada todos los días 10 de la mañana, está buenísimo, y empiezo a meter, a generar spread, ya que es la comisión del broker. Recordemos que somos un broker, somos intermediarios entre los mercados y la persona. Ya somos el cliente que conecta. El cliente que conecta con cualquier otro servicio de presentación tiene un costo. Este costo es nuestra ganancia. Y de esa ganancia, nosotros en el primer tipo de bono, que es cashback, queremos también compartirla con el cliente. Entonces, con su depósito de 5.000,
cada vez que lo opera, yo le voy a estar devolviendo un parte de lo que está utilizando en comisión del broker, ¿ya? En un momento, cuando esa comisión vaya a cubrir el total de su depósito, de esos 5.000 dólares, mi tío me llega a la necesidad de que muchas gracias por también confiar en mi plataforma, muchas gracias por hacer trading, veo que le está yendo bastante bien, y bueno, como recompensarlo, le voy a pasar acá de vuelta esos 5.000 depositados en su cuenta para que siga operando, ¿ya? Plata real que pueda retirar, gastar, usar, reinvertir, etc. Ese es un tipo de bono, ya que es una bienvenida o cashback, mejor conocido en la industria. Segundo, es un bono de incentivo, que se reconoce ya que no es nada más que margen libre. El margen libre es lo que permite a ti abrir posiciones. Si yo voy a comprar, por ejemplo, $2,000 de Tesla, y si 2.000 significan quizás de repente el 20% de mi capital total para invertir, digo, sabes que es muy arriesgado. ¿Qué tal si uso un margen, digamos, una plata prestada, además del apalancamiento? ¿Ya? Ahí es donde entra el margen libre, lo que me permite a mí abrir posiciones. ¿Ya? Ese bono se usa para apertura de tradings, ¿ya? Pero no es parte del el PNL, el Profit and Loss. Ya tiene que haber un 80%, un 70% de dinero real del cliente invertido y el cliente nos está apoyando, está mandando su objetivo. Pero si el cliente empieza a perder dinero con su operación producto de una mala decisión comercial, lo que se va a comer es la plata real. No se va a comer la plata del bono, porque es margen libre, no es margen real. Esos son los dos tipos de bonos que existen. Uno enfocado en incentivar el trading del cliente y otro enfocado en una recompensa de lealtad. Dale. Jorge Campos, que había preguntado, Jorge, ahí confírmame por favor si quedaste claro y con la respuesta de los bonos. A ver, déjame yo agarrar una pregunta al azar. Escuchan entrecortado. Sí, sigue comentando el tema del audio, que estamos con problemas. La regla de su celular se escucha bien, es un S20, pero bueno, perdón por los audífonos. No se entiende, hablamos el mismo idioma, tapa el micrófono con el cuello de la camisa. Bueno, lo tenía acá, pero sí, es una buena idea. Ya, pero mira, hay otra pregunta de Javier. ¿Qué ventajas tiene Libertex frente a otros brokers? Veámoslo más que nada, el tema de depósitos, de rescate, de bonos, de eso. Más que un tema de mercado. Las ventajas de Libertex es que Libertex es una empresa en la cual es muy fácil hacerse cliente, es muy fácil ser rentable. Como dato estadístico, ya el último trimestre del 2020, el dinero, el capital, nuestra cartera de clientes en Chile aumentó en promedio un 20% mensual. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros clientes son rentables. ¿Cuál es la gracia de Libertex frente a otros brokers? Yo creo que lo más importante mencionar es eso. En Libertex los clientes son rentables. ¿Por qué? Porque tenemos productos orientados a generar utilidades, dentro de los cuales lo más importante es, Carlos, son las técnicas en vivo que tú haces como trader profesional. Ya, además de eso, tenemos portafolios, tenemos un montón de soluciones para quienes no tienen el tiempo, pero sí las ganas de hacer trading o aprovechar el trading. Ya, recordemos que el trading no es algo para todo el mundo, es un negocio que conlleva mucho riesgo. Hay quienes tienen dedos para el piano y hay que no. Ya, aquellos que no tienen dedos para el piano tienen por qué quedarse fuera de la tendencia. Ya, la tendencia de tener el control de sus inversiones, de proyectar su capital hacia adelante y realmente pagar lo justo y no como lo que sería acá. Un poco el mercado tradicional de inversión en Chile, ya sabemos que tiene más que defraudado. La gran ventaja de Libertex es esa. Ya, si le quieren meter la parte técnica, la facilidad de depósito, la rapidez de los retiros, las reivindicaciones, la ejecución, lo que quieran, también, adelante. Pero lo más importante es eso. Si quieres ser rentable y eres trader, bueno, Libertex es el broker para ti. Súper. Ahí váyanme confirmando, porfa, los que van preguntando si queda claro la respuesta. Roland dice, ¿existen limitaciones de este broker? ¿Limitaciones, o sea, define el apalancamiento? ¿A qué te refieres, Roland? Farruk, comisiones de Libertex son muy altas comparadas con otros brokers. ¿Hay forma de comisiones fijas? Libertex es un broker al cual le gusta hacer negocio, ¿ya? Y para hacer negocios tenéis que tener también una flexibilidad mental y la intención de hacer negocio, ¿ya? En Libertex podemos fijar condiciones particulares, podemos fijar condiciones fijas, podemos hacer reducciones de spread, podemos hacer reducciones de comisiones, podemos asumir los costos operativos de transferencia en los depósitos y retiros, podemos utilizar la velocidad de retiro, podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque nos gusta hablar de negocio, ¿ya? Y nos gusta que la gente participe en esta conversación. Todo se puede.
Todo se puede. HG1390. ¿Alguien que quiera operar con Libertex debe tener cuenta en el extranjero o puede ser una cuenta en dólares con banco local? Esa pregunta está muy buena. ¿Y cómo abrir la cuenta lo más sencillo posible? Libertex es un broker internacional. Ya internacional quiere decir que tiene una cobertura mundial. No importa si eres de Chile, si eres de otro país, tú puedes ser cliente de Libertex. Ya, ¿de qué bolsillo sale tu dinero? Problema tuyo. Yo tengo varios bolsillos también de donde aportar y la verdad es que, nuevamente, o sea, nos gusta hacer negocio y tenemos flexibilidad para eso. Súper. También preguntan si vamos a agregar, si tenemos pensado agregar nuevas acciones. Sí, claro, por supuesto, nuevas acciones, nuevos índices, nuevas criptos, divisas exóticas, comunes y exóticas. Claro que sí, la idea es siempre ir mejorando y de nuevo, lo que el público pida. Ya, si entre todos me mandan un mensaje, ¿sabes qué, Gabriel? Entre 300, ¿sabes que estamos de acuerdo? Me encantaría operar, qué sé yo, el adamantio. Por ponerte algo, aunque sea un fantástico, un artículo. ¿Cómo se llama esta edición de los Avengers? El Vibranium. Adelante, me lo consigo. Si la gente me la está pidiendo, no hay ningún problema. Súper. Fercho Aguirre, creo que llegaste tarde, Fercho, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo se declaran los ingresos? Hagamos un pequeño resumen, para no hacerlo todo de nuevo, pero bueno, quise conectar una hora. Si declaro el tema principal de este envío, ¿cómo declarar los ingresos si se declaran o no se declaran? ¿Te puedo rebotar la pregunta? No te escuché nada. ¿Te puedo pasar esta pregunta a ti para que lo resumas en un minuto? Que yo no te entendí. Dale, ya bueno, respondo yo entonces. Es súper simple, los CFE no están definidos en Chile, por lo tanto el sistema de impuestos internos no sabe qué hacer con eso. Declares o no declares, yo siempre invito a declarar por un tema de transparencia, pero en ninguno de los dos casos vas a pagar impuestos. Ya no es considerado una inversión ni nacional ni internacional. Es un activo, es un compromiso de pago ya en una plataforma tecnológica. No es distinto a lo que es un Bitcoin y Bitcoin tampoco paga impuestos en Chile. Esa es la razón. Súper. ¿Cómo funcionan los retiros, Daniel? De la manera más cómoda para el cliente. Ya tenemos una variedad enorme de posibilidades de ingreso de dinero ya para depósito y lo mismo para retiro. Ya tengo un montón de clientes que les encanta depositar con transferencia bancaria y con tarjeta de crédito, pero prefieren retirar en Bitcoin. Ningún problema. Ya tenemos una amplia variedad de facilidades, y lógicamente los tiempos de procesamiento son los más rápidos. Lo que me interesa es que la gente esté dueña de su dinero, que lo transe de forma responsable, que se haga utilidad y pueda recibir ese dinero nuevamente lo antes posible. Súper. Roland, creo que había preguntado también, si un trader es exitoso, ¿limitan sus operaciones, retiros, etcétera? ¿Me puede repetir la pregunta? Como modelo. Si un trader es exitoso, ¿limitan sus operaciones, retiros, etcétera? Que si alguien te haría plata, van a decir, oye, deja de operar. Si tú estás ganando mucha plata como trader de partida, te felicito y te invito a almorzar. Ya hacemos un asado ahí en lo de Carlitos Quesada. Cuando tú eres un cliente rentable, ya tú estás ganando la operación a alguien que hizo la operación al revés, contrario. Ya Libertex es uno de los brokers, de los pocos brokers en Chile, que no es la contraparte del cliente, sino que más bien empareja el que está comprando con el que está vendiendo. ¿Ya? El trading, así como las inversiones, es dinero que cambia de bolsillo. Cuando tú ganas, alguien pierde. Ya frente a eso, yo tengo ningún problema. Es un broker que estamos hablando de más de 4 millones de clientes a nivel mundial. Siempre va a haber alguien para ser tu contraparte, y ante eso me gusta incentivar la rentabilidad y me gusta tener una importante comunidad de trading. ¿Ya? Así que puede ser todo lo rentable que tú quieras. Puede operar libremente todo lo que quieras. Sir Leiva, al trabajar con contratos por diferencia, ¿podemos recibir dividendos de las empresas? O sea, una pregunta no. También muy recurrente de los clientes. No, porque tú no estás comprando una acción. Claro, no estás comprando una acción, por tanto no tienes derecho a voto, no tienes derecho a utilidad de la empresa ni nada. Estás invirtiendo en la posibilidad de alza o bajada del comportamiento de un instrumento en su cotización en la bolsa. Ya, básicamente, a la antigua, si veo que el instrumento va a subir, yo quiero comprar barato y vender caro.
Eso es todo lo que tú estás buscando hacer. Ya no participar en la reunión en Nord, seguir utilidades por la empresa, aprovechar movimientos de mercado. Súper. JNava 7. Cuando se retira a cuenta personal Banco Nacional, ¿este banco debe informar al Servicio de Impuestos Internos de sus ingresos? La forma, como yo no soy partidario ya de poner en riesgo el dinero de la gente, no tenemos cuentas propias en Chile, ¿ya? Si tú estás trayendo un rescate de capital, de ganancias, a una cuenta en Chile, ese dinero te va a llegar por medio de una transferencia internacional en dólares, la cual tú después los cambios tienes que negociar con el banco y cambiar a pesos chilenos. Cuando el banco recibe transferencias afuera, generalmente te pregunta, oiga, don Carlos, ¿de dónde viene esta plata? ¿De dónde la sacó? Y tú simplemente vas a dar o entregar el voucher de la operación de retiro. Y listo. Fácil. Finalmente el banco es el que tiene la responsabilidad de informar al Banco Central. Ya de toda la remesa e ingreso internacional. Súper. A ver, vamos a hacer más preguntas. Oye, hay varias. Perdón si se me pasa alguna. Si el banco sabe que estoy operando con criptomonedas, ¿es posible que me bloqueen la cuenta? ¿Por qué? Si la... ¿Porque se vean amenazados por un producto más rentable que lo que ellos ofrecen? No, no pasa nada. Claro, yo creo que hay un poco de susto cuando para el 2017 le cerraron las cuentas a algunos exchange. ¿La verdad? Fue el 2017, creo, el 2018. 2017. El Estado creo que cerró unas cuentas a los exchange. Me imagino que hoy en día, por eso iba esa pregunta. Hoy en día, como tú bien muestras todos los días análisis en Twitter, sobre todo en prensa, en los trading en vivo, hasta los fondos de inversión están comprando Bitcoin. Ya estamos al borde de una legislación y regulación de Bitcoin en Estados Unidos y otros países importantes. No es el momento de que los bancos a nivel nacional también se hagan los locos con el boom de esto, ya de lo que se está convirtiendo. Ya yo creo que en este momento más sólido que nunca ya están las criptos que llegaron para quedarse. Farruk, ahí como cuando uno se enoja en la tienda, dice, ¿con quién hay que negociar o conversar sobre el tema de las comisiones? ¿Quién es el jefe acá? Generalmente es conmigo. Ya, pero yo no converso a menos que me inviten una chela. Ya, tú me habías invitado, Carlos. Ayer me acordé de eso en la noticia. ¿De qué? Me debí un asado. Tengo una apuesta. Asado, pero si yo lo he invitado al cajón, ustedes no vienen. Me recibí el fin de ser responsable de mí. Déjame ver, ya me quiero ir para allá. Quiero escapar un poco de estas cuatro murallas y ir a visitarte. Con todos los protocolos de seguridad, obviamente. Sí, claro. Podría ser cuando venga el ganador de la batalla y podríamos coordinar. ¿Quién será ahora en febrero? La batalla 2.0, eso es mañana, ¿no? Nerto Bar. Acuérdense que mañana a las 11 tenemos Nerto Bar, que lo vi conectado, tiene que defender su título, así que. Me imagino que está haciendo trading ahí, entrenando. Podría ser el bicampeón de la batalla de traders. Yo lo vi súper cómodo en vacaciones, así que yo creo que está relajado ahí con el abanico listo de decir, ya sabéis que la voy a romper de una. Veamos qué pasa mañana. Claro. Farruk, Libertex solo opera con contratos por diferencia y forma de comprar acciones. No, solamente con contratos de todos los instrumentos que tienen en la plataforma son contratos por diferencia. Ya los que no tengan nuestra plataforma, para que la conozcan más, pueden ingresar a www.libertex.org. Ahí pueden descargar una plataforma demo en la que pueden operar en más de 300 instrumentos financieros. Ya, para que los vayan aprendiendo un poco cómo funciona. Para complementar eso, aquellos que vayan a descargar la plataforma para aprender a invertir, ya los invito también a seguirnos en Twitter, ya Libertex Chile, donde constantemente estamos teniendo un montón de análisis, noticias de mercado importantes, predicciones, recomendaciones, y para aquel que sabe, para aquel que no sabe, está pero buenísimo. Ya muy, muy invitados todos a seguirnos en Twitter. Súper. Yo creo que Jota un poco resume acá en pocas palabras. Me queda clara la respuesta, aún el tema está en tierra de nadie. Claro. Que básicamente tierra eso. De nadie, Y por mucho que se ha intentado tocar la puerta de algunos ministerios, la respuesta siempre ha sido un poco una negativa. Es decir, ¿sabéis qué? No me voy a hacer cargo. Y o sea, tarde o temprano el gobierno se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Porque cuando esto ya empecemos todo,
todos los defraudados del mercado tradicional, de todos los fondos mutuos, family office, bancos allá afuera, que decimos ahí que tiene que haber algo más rentable. ¿Cómo no haber algo más rentable el 2021? ¿Sabéis que realmente existe? Aquí estoy, estoy más feliz que nunca. Conocemos más y más y más y más. Y el efecto bola de nieve empieza a aumentar exponencialmente. Bueno, ¿sabéis que el fisco acaba de decir? Me estoy perdiendo de la ganancia de todos esos impuestos que me pueden entrar al bolsillo. En este momento están acercando. Ya. Esperemos que eso sea más pronto que tarde, porque es importante que esto sea transparente, sobre todo para la experiencia de los clientes. Súper. Y aquí yo creo que también esto es bien común. ¿Cómo puedo sacar mi ganancia si solo tengo cuenta RUT? O la pregunta es, si tengo cuenta RUT, ¿puedo abrir una cuenta con Libertex? Sí, claro. Ningún problema. Y después la ganancia, obviamente si es buen trader, las puede solicitar a su cuenta RUT. Hasta donde yo entiendo, el Banco Estado no recibe remesas internacionales a menos que tengas una cuenta corriente. Tampoco es que sea muy difícil abrir cuenta corriente del Banco Estado, pero una posibilidad que existe sería retirar en criptodivisas o bien usar alguna de las tarjetas de crédito móviles, ya tipo Match, tipo Tempo, que son tarjetas de crédito prepaga. Ya así como cualquier tarjeta de crédito tiene un cupo, el cual se puede abastecer desde afuera, y sí, podemos transferir los fondos ahí. Ya si tienes un excedente de cupo, vale, otra pregunta, ya tan bombardeada pregunta. ¿Los retiros se realizan a través de un ejecutivo o por la plataforma? Por la plataforma no pude hacerlo, dice Daniel. Sí. Por la plataforma ya es lo más sencillo, felizmente casi no tenemos solo cargo de los que ayudan con eso. E inclusive tenemos un departamento de América dedicado a eso, que le pueden escribir directamente. O sea, tenéis tres formas de hacerlo. Si el dominado te funciona, no te preocupes, tenemos un plan B, un plan C, un plan D y un plan C. Y el dinero, nuestro nosotros es importante que lo reciba. Y adelante. Entonces, se te está yendo, se está entrecortando o no el audio. Ya. Más preguntas. Ya eso tiene que ver con arreglos, pero dice, ¿cuándo la plataforma permitirá mostrar más de un gráfico en paralelo? Esa acotación es bacán porque me la hacen llegar mucho y ya estamos trabajando para eso, ¿ya? Todas las opiniones que tengan, todo lo que quieran hacer, nuevamente, o sea, nos interesa ese negocio y nos interesa escuchar a nuestra comunidad. Ya me hacen llegar esta idea, las conversamos, las proponemos dentro del departamento de desarrollo. Y entre las que están en teoría actualmente es esta, la de multigráfico para móvil y después para la versión web, ¿ya? Así que atentos a nuestras redes sociales, sobre todo Twitter, ya que eso se viene en camino, va a estar más pronto que tarde. Eso. Ya, y creo que esta es la última porque ya estamos pasados en el tiempo. Dale. Y llamar a muchos clientes que tenemos ahí con el portafolio. Les recuerdo que tenemos el portafolio del primer trimestre. Son acciones, son 20 acciones de distintos sectores para los que no tengan mucho tiempo para estar haciendo trading en el día a día. Y hay bastante interés por parte de los clientes. Y es súper sencillo, se coordina una reunión conmigo y yo los ayudo a tomar esas operaciones. De hecho, los que quieran conocer el portafolio se los puedo enviar un correo, carlos.quesada@libertex.org. Y la última pregunta, y disculpen si quedan algunas preguntas pendientes, me las pueden reenviar a mi correo y yo se las paso a Gabriel o se las escriben directamente a Gabriel. Pero acá preguntan, ¿se puede crear una empresa de inversiones para tradear? ¿No tendrá algún problema? Es decir, legalmente constituida. Lo he hecho antes y lo puedo seguir haciendo. Claro que se puede, si no sabes cómo, ningún problema. Te puedo tirar un par de ideas, te puedo asesorar en eso. Ya, yo todo lo cobro en cerveza, pizza y promesas de asado, así que ningún problema. Excelente. O sea, imagínense, pueden formar su propio fondo de inversión, obviamente ahí diversificar con varios traders. Y aprovechar, o sea, la ganancia de este tipo de plataforma es que me da acceso a lo que hace un fondo de inversión de una forma, pero mucho, mucho más barata. Obviamente hay que tener todos los conocimientos para poder operar de forma segura, pero eso es lo que hacen los bloques de inversión, acercar los mercados a la mayoría de las personas. Gabriel, no sé si quieres agregar algo más después de esta... Sí, sobre este mismo punto, el trading es una habilidad, ya es un servicio que fue creado para hacer plata. Ya, yo tengo mi cargo a lo que me desempeño, para lo cual estudié, y tengo mi hobby, como tú bien dices, Carlos, que cada persona tiene tres hobbies, uno para desarrollarse intelectualmente, físicamente, y otro para educarse.
Dentro de, aparte de ir al gimnasio, jugar a la pelota, salir con mis amigos, qué sé yo, lógicamente también tengo que tener algo que me permita hacer lucas. Ya esto es un segundo trabajo que es muy rentable, que me requiere poco tiempo. Y si soy bueno, es muy fácil el día de mañana ser una empresa administradora de fondos, un fondo mutuo, una olla común, digamos, plata de varios clientes en una sola cuenta, un family office, que es el paso lógico o debes hacerlo para cualquier trader rentable. Si eres rentable, pero no tienes capital para invertir, no pasa nada. Ya cualquier persona rentable está destinada a ser exitoso en este rubro. Es un rubro, es una habilidad hecha para hacer lucas, lucas por lucas. Atrévanse, si no saben cómo hacerlo, Carlos y yo somos expertos. Acérquense. Súper. Oye, muchas gracias por toda la participación, por las preguntas. Si quedó alguna pendiente, como les decía, me pueden escribir. O Gabriel, deja tu correo, igual te las pueden reenviar directo a ti. Loco, estoy hasta acá. Me voy a Ya, abrir la envíamela a bandeja, mí. va como el 3000 y tanto. carlos.quesada@libertex.org. Yo las voy, bueno, las voy respondiendo yo. O se las paso a Gabriel, las que sean directamente para él. Eso, muchas Sí, ¿no? gracias Gabriel, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, mañana a las 10 nueva sesión de trading en vivo y a las 11 una nueva final de batallas de trader. Así que los que tengan experiencia y los que estén recién partiendo, invitadísimos a que puedan conocer nuevas estrategias de trading. Adiós. Gracias, Carlos. Gracias a Chau, chau. todos y nos vemos en los mercados. Éxito. Nos vemos.